Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Y para ello vamos abriendo nuestra página del Bachillerato a Distancia del Gobierno de la Ciudad de México. Vamos al navegador de Internet y le damos clic en la página ead.cdmx.gob.mx. Se abre la pantalla del Bachillerato a Distancia del Gobierno de la Ciudad de México. Vemos aquí que tenemos diferente información muy importante e interesante. Pero en la parte inicial dice plataforma, acceso a la plataforma del BADI. Así que nos vamos al cuarto semestre, que es donde se encuentra la materia que impartiremos en esta sesión, que es estadística y probabilidad. Después de dar el usuario y contraseña, podemos entrar a la materia donde tenemos la presentación, el propósito, los alcances, el temario, forma de trabajo, requisitos del equipo de la computadora, que se requiere una computadora muy básica o elemental como la que yo tengo, que ya es antigüita, la forma de evaluación y continuamos. Bueno, pues en esta ocasión veremos la primera unidad donde los temas que se van a desarrollar son. Le voy a dar control más en mi teclado. Aquí en mi teclado aprieto la tecla control. No suelto la tecla control, no la suelto. Y ahora aprieto la tecla más y se va a acercar la pantalla. Si aprieto la tecla control y conjuntamente menos, la pantalla se aleja. Entonces podemos acercar o alejar la pantalla según necesitemos o nos convenga. Y pues bueno, tenemos que los temas en esta primera unidad de la asignatura Estadística y Probabilidad de este Bachillerato a Distancia del Gobierno de México, el BADI, tenemos que las materias son antecedentes de la estadística, método estadístico, distribución de frecuencias y presentaciones gráficas. Bueno, pues aquí en antecedentes de la estadística vamos a encontrar algo de la información teórica y que antecede al estudio de la estadística. Y pues aquí vemos algo de información que es importante revisar para conocer quiénes son los precursores. Y luego tenemos aquí un punto que se llama conceptos básicos, donde vemos la estadística, nos informa qué es la estadística, también que la estadística se subdivide en descriptiva, diferencial. Y también tenemos las variables. Las variables pueden ser continuas, que a su vez son discretas y continuas. Y también tenemos las variables, perdón, variables cualitativas, que a su vez son discretas y continuas. Y las variables cuantitativas, cualitativas, que son a su vez nominales y jerarquizadas. También tenemos la población, que es una población y que es una muestra. En esta imagen podemos ver que la población va a ser todo aquel universo de individuos y la muestra es una pequeña parte de la población que nos permitirá hacer el estudio y donde esa muestra va a representar a toda la población.
Bueno, continuando, tenemos las actividades de aprendizaje. En cada una de nuestras unidades tendremos, en cada uno de nuestros subtemas tendremos una o varias actividades de aprendizaje donde al ir contestándola nos permitirá reforzar, aprender y entender el tema que acabamos de estudiar y si es necesario podemos regresar, estudiar y nuevamente avanzar a la actividad de aprendizaje, resolver esta actividad de aprendizaje para ver que ya tengamos los elementos suficientes antes de pasar al siguiente tema. El método estadístico comprende la recolección, recuento, presentación, síntesis y análisis. Aquí nos platica a más grandes pasos cada uno de estos. Cada uno de estos puntos nos los explica. Y pues ya entendido este tema, podemos pasar al siguiente, que es de distribución de frecuencia. Y aquí vemos un ejemplo de una distribución de frecuencia. En la tarea que vamos a resolver el día de hoy, vamos a entender un poco mejor estas tablas de frecuencia, cómo es que se hacen, se crean las tablas de frecuencia. Y aquí tenemos varios ejemplos sobre esto que acabamos de comentar. Y pues vamos a ir viendo a partir de una serie de datos. Después vendrá organizar los datos, ordenarlos, determinar la clase, determinar el ancho de la clase, elaborar los intervalos, obtener la frecuencia. ¿Ok? Bueno, esto lo vamos a entender mucho mejor con la tarea que vamos a resolver. Bueno, sigamos avanzando en esta revisión de los temas a estudiar durante esta semana, los cuales yo te pido que revises minuciosamente. Igual aquí tenemos una actividad de aprendizaje donde después de estudiar el tema, podemos venir a esta actividad de aprendizaje, resolver la actividad de aprendizaje y si es necesario regresar al subtema, estudiar más a fondo y avanzar a la actividad de aprendizaje y después irnos al siguiente tema o subtema que es la presentación. Hay varias formas de presentar los datos. Y pueden ser a través de una gráfica tipo histograma o una gráfica de secciones de pastel. En el histograma es la que conocemos como de barras, que también vamos a elaborarla en nuestra tarea, pero que aquí nos va a detallar paso a paso cómo es que se va elaborando una gráfica del tipo histograma o de barras, que es como comúnmente se conoce. Aquí vemos todos los pasos, nos los va a ir mostrando poco a poco para que quede pues muy bien comprendido este tema, que se va a generar la gráfica de pastel. Y igual, como en el caso anterior,
podemos ver varios ejemplos donde paso a paso vamos a ver cómo se construye a través de una hoja de cálculo este tipo de gráfico. Bien, hola, ¿qué tal nuevamente? Tuvimos algún problema y se nos cortó la transmisión. Pero pues bueno, vamos a continuar. Después lo que voy a hacer es empatar estas dos transmisiones y hacerlas una sola. Pues bueno, continuemos. La tecnología no tiene palabra de honor y pues siempre pueden suceder estos problemas. Les decía yo que estábamos viendo el temario, aquí lo vemos, y que también algo importante es que en nuestro curso, en la parte superior derecha de la pantalla del curso, tenemos tres botones en los cuales podemos hacer diferentes acciones, como en el primer botón, el que tiene un signo de interrogación, está la versión imprimible. Aquí en la versión imprimible podemos darle clic y descargar cada uno de los temas o unidades del curso. Nuestro curso está repartido en 5 unidades y se imparte en 5 semanas. 5 unidades que se imparten en 5 semanas. Bueno, pues lo interesante de este botón para descargar el formato es que una vez que lo descargamos, podemos llevarlo directamente al teléfono o también lo podemos llevar a nuestra computadora, a nuestra tablet y empezar a estudiar o revisar el curso sin necesidad de estar conectados a la internet. Esto es lo grandioso, lo muy bueno de este botón que nos permite descargar todos los cursos del bachillerato y poderlos revisar o imprimir. Poderlos revisar sin necesidad de estar conectados a la internet o los podemos imprimir y en papel poderlos revisar. La idea es que se revisen electrónicamente. Pero las alternativas pues pueden ser muchas y muy variadas de acuerdo a las necesidades que tengamos y a nuestra forma de estudio. Muchas veces podemos aprovechar el tiempo a veces de descanso en el trabajo o cuando nos estamos transportando por la Ciudad de México para revisar nuestro curso y estudiarlo. Bueno, pues aquí está el curso. Ya lo estoy terminando de repasar todo él. Y esto sería algo bastante bueno de este primer botón que estamos viendo que se ubica en la parte superior derecha del curso. Bueno, tenemos otro botón intermedio que tiene dos figuras en acción de comunicación, donde tenemos perfil, participantes, mensajes y avisos. En el de avisos están los foros, el foro de bienvenida y el foro de la unidad 1, donde en el foro de bienvenida te invito a que por aquí te presentes, aquí vas a ver toda la información de bienvenida. Pero también vas a ver algunos compañeros que ya se presentaron, compañeros y compañeras, estudiantes de este curso, como a Dulce, a Leticia, también está Guadalupe, que ya se presentó por este foro de bienvenida, está Laura y está María Elena, que ya se presentaron por este foro de bienvenida. Y luego tenemos el temario del foro de dudas para la primera unidad, donde lo primero que vas a encontrar
pues es información interesante del curso, como por ejemplo que cada una de las tareas tiene un valor de 9 puntos. Cada una de las tareas tiene un valor de 9 puntos y ya que son 5 tareas, pues tendríamos que son 45 puntos que corresponden a las tareas. Luego tenemos que cada una de las evaluaciones de cada unidad vale como máximo 3 puntos. Entonces, si tú entregas tu tarea completa y correcta, vas a tener 9 puntos como máximo. Si tú haces tu examen de la unidad y sacas la máxima calificación, vas a tener 3 puntos como máximo. Y 3 por 5 nos daría 15 unidades, 15 puntos o 15%. 45 que son las tareas, 15% que son los exámenes. Y esto nos da el 60%. El 60% comprende el curso en línea. Y el examen final es 40 puntos. Y finalmente tenemos que nos darían los 100 puntos de nuestro curso. Muy importante que si tú entregas tus tareas, que es donde más ganas puntos, y haces tus exámenes, vas a poder llegar al examen final hasta con un 6. Y buscarás 4 puntos más en el examen final para obtener una calificación hasta de 10. Entonces, el examen de cada unidad es importante porque va a ser la mejor guía que vas a tener para el examen final, junto obviamente con todas las tareas. Bien, luego en este foro de dudas tenemos todos nuestros datos. Tenemos los datos con los que vamos a trabajar durante el curso y en estos foros de dudas de cada unidad o de cada semana, yo te voy a poner la información que necesites para que puedas ir avanzando tranquilamente. Entonces aquí están los 100 datos que necesitamos para esta semana y avanzar. Importante que tu tarea la guardes con la nomenclatura de grupo, unidad y folio. El grupo es el 2106EP04. La unidad es la U1 y el folio es una serie de letras y números que se te asignaron cuando te registraste o entraste a este bachillerato digital de la Ciudad de México, donde pues puede tener letras como BDI, bachillerato digital o a distancia, y luego una serie de números, o puede tener letras como IZP, si te incluiste en esa convocatoria. Bueno, entonces, pues luego tenemos por aquí información como el centro de contacto, que es por donde tú vas a comunicarte con la coordinación. Ya que este es un bachillerato totalmente digital, a distancia, en línea, en estas nuevas tecnologías, pues la ventanilla para los estudiantes es esta, es un correo. La ventanilla donde tú vas a preguntar, donde vas a hacer trámites, donde te vas a acercar a la dirección y a la coordinación, es a través de este correo que es contacto.badi@sectei.cdmx. Y mi correo al que igual puedes contactarme es el de victorm.retis@educación. .cdmx.gob.mx. Bueno, pues estos son los diferentes espacios que tenemos, pero continuando con la información del foro de dudas, luego tenemos
la invitación a esta sesión donde te encargo que por favor revises otros foros, otras clases virtuales que se dieron en cursos anteriores. Aquí en cuanto termine le voy a incluir la del día de hoy y aquí va a estar. Ya tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco. Tenemos cinco clases anteriores y pues con la de hoy ya serán seis clases donde tú puedes estudiar y aprender. ¿Y por qué es importante que veas clases anteriores? Porque a veces se me pasan algunas cosas que son importantes y que tú aquí las puedes ver en otras clases anteriores. Y lo mismo, si tú quieres ir avanzando, puedes ver de la unidad 2, también tenemos 5 clases, de la unidad 3 tenemos 5 clases, de la unidad 4 hay 4 clases, de la unidad 5 hay 1, 2, 3, 4, 5 clases. Entonces ya tenemos aquí una serie de clases que puedes revisar en mi canal de YouTube, desde donde transmito estas clases virtuales. Te invito a que te suscribas y que le des clic a la campanita para que te avise cuando inicie una clase. O en este caso que tuvimos que reiniciar la clase, pues aquí tenemos que pues te avisaría que se reinició la clase y puedes unirte a través de los mensajes que se enviarían a tu correo si te suscribes y le das clic a la campana para que te mande avisos a tu teléfono o a tu correo electrónico. Bueno, siguiendo la revisión, tenemos por aquí el fortalecimiento curricular de nuestro bachillerato, donde tenemos visitas virtuales, también tenemos el club de lectura, hay recomendaciones y una serie de información muy importante que puedes ver a través del portal del bachillerato, de la página de fortalecimiento curricular y de nuestra página de Facebook. Todos esos canales te van a permitir estar cerca de nuestro bachillerato y tener información relevante al mismo bachillerato. Pues luego tenemos también videos que te recomiendo que los revises porque te van a ayudar a entender mucho mejor los temas de esta semana. Entonces te invito a que cheques todos estos videos que te van a permitir entender mejor nuestro curso. Luego tenemos un ejemplo, un ejercicio, y aquí lo resolví, y pues aquí podemos ver cómo se fue resolviendo. Tenemos allí los resultados para esta actividad de aprendizaje. Esta es una actividad de aprendizaje de esta primera unidad, y pues aquí ya la contesté, la actividad de aprendizaje para esta unidad 1. Luego tenemos dudas de estudiantes y aquí la planteamos donde nos preguntan si una gráfica puede ser, pues como la estamos viendo ahora en pantalla, de tipo de pastel, si podemos ilustrar nuestros datos de forma cualitativa y de forma cualitativa, pues así podría quedar como lo vemos en esta imagen. Esta sería una imagen de forma cualitativa. Y también por aquí nos preguntan si tenemos un ancho de 50 en 50, pues cómo se darían esos datos. Pues los datos serían 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, etc. Y pues por aquí otras preguntas como
Si tenemos una muestra de 250 datos, el número de clase es ya redondeado igual a 16. Y aquí le pongo que pues esto es verdadero, porque si tenemos 250 datos, sacamos la raíz y nos daría 15.81 y ya redondeado serían 16. Y pues bueno, esto tal vez se entienda un poco mejor con el estudio primeramente de todo el tema y de toda la unidad de esta semana y con la tarea que vamos a resolver el día de hoy. Bueno, en un rato regresamos a este foro de dudas para la primera unidad para hacer la tarea con los datos que aquí tenemos con los que haremos la tarea. Pero sigamos viendo los botones que tenemos en la parte superior derecha de la pantalla, donde veíamos el de avisos, tenemos también el de participantes y también tenemos el de perfil. Al darle clic al botón de perfil en esta sección de comunicaciones, se abre esta información que estamos viendo en pantalla y se abre el mensajero. Si le damos clic a este botón, que está en la parte inferior de perfil, se va a abrir el mensajero. Y este mensajero, pues nos va a permitir una comunicación casi inmediata con compañeros o con el profesor. Entonces, lo primero que aquí le vamos a dar es que cuando yo te envíe un mensaje, le vas a dar clic al icono blanco. Aquí va a haber dos botones, uno blanco. Al darle clic a ese botón blanco, ya voy a estar en tus contactos frecuentes para que estemos en comunicación. Y también otra cosa importante que aquí puedes ver es el historial. Por ejemplo, aquí de Laura, el historial de Laura. Y podemos aquí ver toda la información que nos ha enviado y que yo le he enviado a Laura. Así entonces, por este mensajero vas a poder ver todos los mensajes en el historial. ¿Okay? Bueno, por aquí también tenemos ajustes. Tenemos una pestaña de ajustes donde yo te pido que le des clic a mostrar automáticamente esta ventana, a usar la edición en HTML. También a escribir el correo, si tu correo cambió, aquí lo puedes escribir tu correo. Y también puedes aquí poner, o debes de poner, seleccionar el formato HTML. Entonces vamos a revisar cuáles son los botones que te pido que hagas de ajustes en este mensajero. Le vas a dar clic en mostrar automáticamente. También en usar el editor HTML. Aquí de default viene 10 minutos. Yo le pongo un minuto para que se esté cargando continuamente y así aparezcan continuamente los mensajes que me esté enviando el grupo. Tú lo puedes dejar ahí con 10 minutos. Aquí vas a escribir tu correo si es que ya cambió. Acá vas a seleccionar formato HTML y le damos guardar mis contactos. Bueno, pues ya están estos ajustes. Ahora vamos a buscar alguna persona, vamos a ponerle aquí TD Castro y le pedimos buscar. Y pues aquí aparece una persona, una tutora docente que se llama Castro Monroy Elvira. Y si yo le doy clic en la carita blanca aparece un mensaje que dice añadir contacto. Veamos el otro botón, dice bloquear contacto. No lo bloquees. Pero le podemos poner aquí a la carita blanca, añadir el contacto. Y bueno, ya está, ya se añadió este contacto. Y pues vamos a hacer una prueba aquí. Vamos a enviarle un formato con los ajustes que ya hice. Y aquí le vamos a poner, hola,
Este es un mensaje de prueba. Muy bien. Y ahora vamos a buscar por aquí, por ejemplo, vamos a ponerle con negritas a mensaje de prueba, por ejemplo. Lo voy a seleccionar y le puedo poner que lo quiero con negritas, subrayado, cursivas y pues tachado. Ahí está. Lo vamos a destachar. Y ahora vamos a ponerle pues a prueba, por ejemplo, a prueba, le vamos a poner un subrayado. Entonces aquí le voy a poner con este color y ya quedó allí subrayado. Se ve muy mal. Vamos a buscar otro color porque se ve muy oscuro. Y entonces le vamos a poner uno como este. Ahí está, ya quedó mucho mejor. Y pues podemos también poner una liga. Una liga, pero para eso necesitaríamos que tener una dirección. Antes debes de seleccionar un texto. Bueno, aquí le vamos a poner liga. ¿Ok? Aquí lo seleccionamos, ahora sí, y aquí tendríamos que escribir la dirección de esa liga. Y podríamos, por ejemplo, por aquí poner en el buscador de Google liga de contacto, por decir algo. Liga de contacto. Le damos clic y vamos a ver esta página de liga de contacto. Pues no me gustó mucho la que seleccioné. Vamos a buscar otra. Por ejemplo, esta que dice de WhatsApp, una liga de contacto de WhatsApp. Y vamos a seleccionar la dirección. Y ahora sí, vamos a ponerla en nuestro. Y aquí vamos a escribir la dirección. Aquí podemos escribirle liga. Luego aquí le podemos poner que sea en una nueva ventana y ponerle OK. Y bueno, entonces, si vamos a ver el mensajero, pues ya va quedando allí una liga y le podemos poner hacer clic en la siguiente liga. Y cuando allí le hagan clic, lo hacen en un minuto más, lo que va a pasar es que se va a ir a esa página, porque es un vínculo, es un hipervínculo. También podemos poner por aquí algunas caritas. Vamos a por aquí a seleccionar una sonrisa. Tímido, decía allí. Bueno, pues ya pusimos ahí una carita de tímido y ahora vamos a poner insertar una imagen. Igual aquí tendremos que poner el URL de la imagen y entonces aquí podemos buscar una liga para una imagen para la liga. Y pues aquí estoy procediendo y aquí donde estaban las ligas le podemos poner imágenes. Y aquí seleccionar una imagen, que pues estaría padre, una como esta, a ver si no la acepta, porque hay veces de Pinterest no las acepta. Entonces busquemos otra que no sea de Pinterest. A ver esta, vamos a poner esta. A lo mejor esta sí no la acepta. Vamos a ver esta imagen. Sí, yo creo que esta no la va a aceptar. Entonces vamos a copiar y ya estoy en esta imagen. Estoy dando clic derecho a la imagen para seleccionarla. Bueno, vamos a ponerla aquí. Copiar la dirección de la imagen. Copiar la dirección de la imagen.
Y ahora, pues vamos a escribir la dirección de la imagen, el URL, y le decimos que se integre. Vamos a ver si ya se integró esa imagen. Y pues no, no se integró la imagen. Así, ahí está ya la imagen. Ya se integró esa imagen en el mensaje que estoy enviando. Y vamos a enviarlo. Vamos a enviar el mensaje. Y ahora vamos a abrirlo en el historial para que veamos cómo se envió este mensaje a este nuevo contacto. Y pues ya tenemos allí nuestro mensaje, pues está bastante completo, ¿no? Está algo completo. Y ahora, si le damos clic en la liga que habíamos puesto, vamos a ver que se va a esa página donde direccionamos esa frase. Bueno, estas son algunas de las muchas cosas que podemos hacer con los cambios que ya hicimos en el perfil, los cambios que ya hicimos en el perfil de esta tutora. En nuestro mensajero es donde hicimos los cambios, pues ya podemos enviarle un mensaje con un formato de texto enriquecido. Y ya podríamos ahí poner pues más información para el profesor, pero inclusive, bueno, por el foro también me puedes mandar mucha información de dudas que tengas y que no se puedan enviar a través de los mensajes o que sea un poco más complicado, ya que el foro, cuando en el foro enviamos un mensaje, pues tenemos muchas herramientas. Bueno, vamos a cerrar, no, sí vamos a cerrar un momento por aquí y vamos a continuar porque en este mismo botón que estábamos revisando, que es el botón de perfil, también aquí al darle clic a botón de perfil se abre esta ventana y aquí tenemos varios botones. Por ejemplo, editar la información. Aquí podemos subir una imagen, una fotografía, para que nos puedan reconocer. Aquí le tendríamos que decir seleccionar el archivo. Por aquí tendríamos que buscar la fotografía. Y pues una vez que ya tengamos la fotografía, pues le damos clic. Por aquí estoy buscando una fotografía mía. Aquí tenemos una. Bueno, le decimos abrir y le decimos que se actualice esta información. También podemos poner por aquí algún comentario sobre nuestros gustos y decirle actualizar. Y ya va a estar ahí la fotografía. Entonces yo te invito a que subas una fotografía para que podamos conocernos y podamos al escribirnos entendernos un poco mejor, familiarizarnos y tener más cercanía porque pues nos veamos, ¿no? Debe de ser una imagen que te represente, pues con la cual te pueda yo reconocer, ¿no? La que tú estás viendo ahorita en pantalla es una imagen actual, aquí la tenemos, y la que tenemos en este momento, la que estoy aquí, la que yo subí a mi perfil, es una, pues donde estoy allí arregladito, ¿no? Estoy bañado y limpiecito y arregladito. Entonces, te invito de favor a que subas una imagen. Entonces, ¿qué tienes que hacer para subir una imagen? Primero te vas a ir al botón que dice perfil en la parte superior derecha de la pantalla. Luego te vas a ir al botón o la pestaña que dice editar información. Luego vas a seleccionar un archivo y le vas a dar actualizar la información para que ya esté lista. ¿Okay? Bueno, pues aquí tenemos esta información. También tenemos un botón de blog donde puedes subir información que luego puedes compartir con alguna persona en particular.
Bueno, tenemos aquí varias pestañas, te invito a que cheques para qué te puede ayudar y servir estos botones. Y luego por aquí tenemos en el tercer botón, tenemos el de calificaciones, donde es muy importante que tú le des clic al botón de donde aparezca tu calificación del examen, le das clic al botón de la calificación y al darle clic al botón de la calificación vas a poder volver a entrar a esa evaluación, a ese examen. Y al volver a entrar a ese examen, pues vas a poder volver a revisar el examen de la unidad 1, de la unidad 2, de la unidad 3, de la 4, de la 5. Y esto pues es muy bueno porque el conjunto de todos tus exámenes es la mejor guía que puedes tener para el examen final. Bueno, pues siguiendo en este recorrido de los botones que tenemos, también está el de calendario, donde podemos acceder a la información de hacer la tarea y entregarla o de la evaluación de cada una de las unidades como de la evaluación final. Bueno, pues estos son los botones que se encuentran en la parte superior derecha de nuestro curso y que te invito a revisar y a conocer. Ok, pues vamos ahora hacer nuestra tarea. Vamos a entregar nuestra tarea. Me voy a ir al punto de 1.4, presentación de gráficas. Y ahora le voy a dar clic al botón que dice actividades de aprendizaje, donde está aquí nuestra tarea. Pero lo voy a abrir en otra pestaña. Voy a abrir en otra pestaña y aquí ya tenemos que ya hay tres personas que entregaron sus tareas y que las revisaré más tarde o el día de mañana. Ya tenemos que Dulce ya está calificada, también Alejandra la calificaré mañana y Laura ya entregó su tarea. Mañana las calificaré. Es importante que después, al día siguiente de que entregues tu tarea, regreses a ver los comentarios que yo te haga, porque aquí te voy a poner todo el procedimiento para resolver la tarea de forma correcta. Y aquí al ver tu procedimiento, te va a ayudar a entender si tuvimos algún errorcillo pequeño, por qué lo tuvimos, y también la información correcta de cada una de las tareas nos va a permitir ir avanzando a la siguiente tarea, ya que la tarea de la unidad 2 requiere información de la unidad 1. La tarea de la unidad 3 requiere información de las anteriores tareas y en la última tarea de la unidad 5 se va a hacer algo y se tiene que también meter información de la tarea 1, 2, 3, 4. Y se va a hacer algunas cosas de la 5 y se entrega. Esto es muy importante porque resulta que nuestra tarea es una que se divide en 5 y que se entrega durante 5 semanas. Por eso es muy importante que entreguemos nuestra tarea. Primeramente porque tiene un peso hasta de 9 puntos si se entrega todo lo que se solicita. Lo segundo es porque el tener tus tareas te va a permitir que llegues hasta 45 puntos al examen final, que se te acumulen hasta 45 puntos porque cada tarea vale 9 puntos. Y también porque vas a necesitar en la unidad 2 información de la tarea de la unidad 1. Y en cada una de las tareas vas a requerir información de las tareas anteriores. Y en la unidad 5 ya es un compendio más lo que se hace en la unidad 5.
se tiene que hacer una gráfica y acomodar la información de 10 de los 100 datos. Pero eso lo veremos en la unidad 5. Bueno, entonces yo te decía que debes de darle clic a la calificación obtenida para volver a entrar en el caso del examen. Pero aquí estamos en la tarea. Aquí, en esta pestaña, podemos ver todos los elementos para que nuestra tarea tenga un 10 de calificación, o sea, 9 puntos. Utilizar el formato, que ahorita lo descargaremos. Tu actividad contiene portada, nombre del tutor, nombre de la persona, del estudiante y la fecha. Incluye los 100 datos que el maestro te dio. Ordenas los 100 datos de menor a mayor. Determinas el número de clase. Calculas el intervalo del ancho de la clase. Incluyes el histograma que elaboraste en Excel. Escribes la conclusión sobre los datos que te representan esos datos en la gráfica. Utilizas el editor de ecuaciones para hacer todas tus operaciones. Nombras el archivo considerando la nomenclatura que te da el profesor, que es grupo, unidad y folio. Y tu actividad cuenta con excelente ortografía y redacción. Entonces, si cumples con todo esto, pues vas a tener 10 en tu tarea. Bueno, entonces vamos a descargar el formato, que es lo primero que nos solicitan. Aquí se está descargando el formato. Yo lo voy a guardar en el escritorio momentáneamente. Aquí lo vamos a guardar. Ya se está guardando. Muy importante, LibreOffice. LibreOffice es un programa excelentísimo para todo lo que tiene que ver con el trabajo de una oficina. Te recomiendo mucho que descargues el programa LibreOffice. Es gratuito. Te vas al navegador de Internet y escribes en el navegador de Internet Libre Office. Le das Enter y aquí te va a dar este programa. Vamos a la página del programa. Es una empresa muy seria y aquí puedes descargar el programa. Descargas el programa, lo instalas y te va a ser de una gran utilidad. Yo lo utilizo desde hace, pues fácil, 10 años, 15 años. Tiene años que lo utilizo, no utilizo otro más que este, y es una maravilla, es buenísimo. Te lo recomiendo mucho este programa de LibreOffice. Descárgalo e instálalo en tu computadora. Bueno, entonces, ya por aquí LibreOffice nos abrió el formato para hacer la tarea. Ya está aquí abierto el editor de textos de LibreOffice para pues hacer la tarea. Bueno, lo primero que vamos a escribir es el nombre. Vamos a escribir el nombre del estudiante. Y el nombre del estudiante va a ser Manuel, que es el de un servidor. Luego tenemos el tutor. Aquí le vamos a poner Retis, que también es el de un servidor. Y luego tenemos la fecha. La fecha de hoy es 18 de agosto del 2021. Muy bien. Aquí estamos en esta fecha y tiempos de pandemia. Y debemos de cuidarnos y seguir todas las indicaciones de las autoridades locales y federales. Bueno, entonces, situación. Dice ahora, la Secretaría de Salud decidió hacer un estudio
sobre la edad a la que las personas de la Ciudad de México contraían cierta enfermedad. Se tomó una muestra de 100 personas y se les preguntó la edad en la que contrajeron la enfermedad. Instrucciones. Solicita los 100 datos recolectados a tu tutor docente y escríbelos en la siguiente tabla. Muy bien, pues vamos entonces al foro de dudas, donde están estos 100 datos, y vamos a seleccionar estos 100 datos. Aquí están ya. Ya los seleccioné, estos 100 datos. Puedo seleccionarlos desde un poco más arriba. Ahí está, ya los seleccioné. Ahora, control C para copiar. Aquí en mi teclado, las teclas de control, dejo apretado control y aprieto C sin soltar control. Y C va a ser una copia de lo seleccionado. Ahora vamos a abrir en nuestro programa de LibreOffice un archivo. Abrir un archivo. Por aquí ya tengo uno abierto. Vamos a aprovecharlo. Este que ya tengo abierto, que es una hoja de cálculo. Ya tenemos un editor de textos y ahora una hoja de cálculo. Bueno, aquí vamos a pegar con control V, pero fíjate qué pasa si yo doy control V o pegar. Control V o pegar no me da la tabla como yo la quisiera, entonces voy a retroceder. Y ahora, pues vamos a pegar nuestra tabla. Vamos a pegar nuestra tabla, pero apretamos en el mouse, el botón derecho del mouse, aquí en el mouse, el botón derecho, y vamos a seleccionar pegado especial y pegado sin formato. Pegado sin formato y aceptamos. Y ahí está ya nuestra tabla. Ahí está ya nuestra tabla. Lo mismo podemos hacer en el programa, aquí en en nuestro formato de la tarea. Igual aquí le podemos hacer el botón derecho del mouse, pegado especial y texto sin formato. Y ahí está ya nuestra tabla, ¿ok? Ahí está ya nuestra tabla con todos los datos. Bueno, pero ahora vamos a poner estos datos ordenados ahí en la tabla que nos da el curso. Entonces, yo ya los pegué, mis datos aquí. Yo ya los pegué aquí. Y voy a seleccionar la primera columna, los pegué en esta hoja de cálculo, los voy a copiar y los voy a pegar en la lista. Aquí me posiciono y le doy control V y ya están allí, ya están ahí pegados los datos. Bueno, ahora voy por la siguiente columna. Igual voy a seleccionarlos. Ya seleccionados, control C para copiar y control V para pegar. Ya están allí. Muy bien. Voy por los siguientes para ir llenando mi información. Y irla pegando en mi programita. Bueno, aquí lo vamos a copiar y lo voy a pegar. Y ya vamos por los últimos 20 datos.
de estos 100 datos. Muy bien. Ahí está. Ya están aquí nuestros 100 datos. Voy a hacer pequeña aquí la imagen para que veamos que están allí los 100 datos. Ahí están ya los 100 datos. Ya está la tabla llena. Muy bien. Bueno, vamos a avanzar. Pero antes yo voy a guardar. Voy a guardar esta información, pero le voy a poner guardar como y voy a seleccionar el programa de documento de texto para que se guarde en el formato de LibreOffice, porque me guarda, me utiliza menos capacidad de mi computadora si yo lo estoy guardando continuamente y si lo guardo en el programa que descargué que se llama LibreOffice. Bueno, ya está aquí guardado y ahora dice que con los datos recolectados realiza lo que se solicita. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos solicitan. Ordenar los datos de manera ascendente. Escríbelos en cada fila de la siguiente tabla, ¿ok? Entonces, vamos a ponerlos del más pequeño al más grande, porque nos los dieron en desorden. Aquí está el 32, el 69, el 42, el 57, el 49, el 27, el 26, el 20, 73, 69, 68, 39, 50, 61, 40, 63, 20, etcétera. Aquí están los 100 datos en desorden. Entonces los vamos a ahora, lo primero que nos solicitan es que los acomodemos en orden. Entonces, lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí a un lado. Aquí a un lado lo voy a pegar, control V, voy por otros y los voy a pegar a continuación, control copy, aquí lo vamos a pegar, vamos por los siguientes datos, los seleccionamos, con control C los copiamos y con control V los pegamos. Vamos por la siguiente. Los siguientes 20 datos, porque a este programa le voy a pedir que me los ordene del más chico al más grande. Control copy, control C para copiar y control V para pegar. Y ya los acomodé en una sola columna. Control C para copiar y control V para pegar. Ya están aquí, ahora los voy a seleccionar todos estos datos, estos 100 datos en desorden, en una sola columna y voy a darle clic a este botón que dice ordenar ascendentemente. Tiene de A a la Z y de Z a la A, que sería descendente. Los queremos en forma ascendente, del más pequeño al más grande. Le damos un clic y ya están ordenados. Entonces, ya ordenados es 16, 17, 20, 20, 21, 21, 23, 23, 26, 26, 27, 28, 28, 28, 29, 29, 30, 31, 32, 32, 32, 32, 32, 33, 33, etcétera. Ahí están ya ordenados los 100 datos. Entonces, lo primero que nos pide es que los acomodemos en esta tabla. En esta tabla los vamos a acomodar. Voy a ver cuántos son. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces voy a traer de 10 en 10 y lo voy a ir pegando por aquí. Entonces yo lo que puedo hacer es ponerle aquí un 1 y un 2. Y ahora voy a hacer una lista hasta de 10. Ahí está. Entonces fíjate lo que hice. Voy a suprimirlos. Voy a poner un 1 y un 2. Los selecciono los ambos, me posiciono en la parte inferior derecha, aprieto el botón
izquierdo del mouse y voy hacia abajo sin soltar el botón izquierdo del mouse y llego hasta 10. De esta forma, pues ya sé que estos son 10 datos. Entonces puedo copiarlos, seleccionarlos y ahora pegarlos por aquí. Y ya están. Ya están allí mis primeros 10 datos que pues no se dio de la forma que yo hubiera esperado. Voy a retroceder. Y el dato menor, dice aquí. Y bueno, aquí tendremos que irlos acomodando. Que no quisiera que fuera uno por uno, sino que fueran de varios a la vez. Vamos a ver un pegado especial. Control V. Ahí está. Qué bueno. Ya se hizo el pegado. Borré la información que ahí había abajo y pues ya le puse Control V. Bueno, entonces voy por los siguientes 10 datos. Entonces voy a volver a numerar. Puedo simplemente copiar y pegar esto cantidad o igual ponerle un 1, un 2. Y luego ver la lista para que sean 10 datos. Control C para copiar y Control V para pegar. Y se va a ir llenando nuestra tabla. Vamos por otros 10 datos. Creo yo que ahí son 10 datos. Sí, sí fueron 10 datos. Voy por otros 10 datos. Me parece que ahí son 10 datos. Es que estoy viendo. Sí, estuvo bien. Es que estoy viendo la numeración que tengo a un lado. Y voy a seleccionar igual 10 datos. Control C para copiar y Control V para pegar. Voy por otros 10 datos. Y voy hasta a completar toda esta tabla de los datos de menor al mayor. Muy bien. Ya casi terminamos. Y vamos por los últimos 10 datos. Copiamos y los vamos a pegar. Y ya están ahí. Ya están ahí todos los datos. Los 100 datos ya se acomodaron. Observemos que el más pequeño es 16 y que el más grande es 79. Ok, bueno, pues vamos ahora. Determina el número de clase utilizando la siguiente fórmula. Bueno, entonces vamos a copiar esta fórmula, control copy, y la vamos a pegar por aquí abajo. Entonces le damos un enter, doble clic,
Y LibreOffice nos abre la fórmula para escribir el número 100. Entonces, para determinar la clase, tenemos que sacarle raíz a n. Y resulta que n era de 100. Aquí también le podríamos dar un doble clic, poner un igual a 100, n vale 100. Entonces, el número de clase se obtiene con la raíz de n. La raíz de n nos va a dar el número de clase. Y n vale 100. Entonces, pues vamos a sacar la raíz de 100. Aquí vamos a darle un doble clic. Creo que primero lo puedo copiar o pues ya resolverlo aquí. Aquí ya lo podríamos resolver, ponerle un igual y en la calculadora vamos a sacar la raíz de 100. Entonces a 100 le sacamos la raíz. Aquí en Windows tenemos una calculadora que al darle clic en este botón de la parte superior izquierda podemos ver qué tipo de calculadora queremos y si queremos una científica, pues aquí podríamos ya hacer operaciones como por ejemplo 100 raíz. Raíz de 100 es 10. Entonces yo puedo aquí control copy, control C. Y control V y ya está. Ya está que el número de clase es igual a la raíz de 100, que es igual a 10. Entonces nos tienen que dar 10 clases. ¿Esto a qué se refiere? Que vamos a organizar nuestros 100 datos en 10 grupos, en 10 clases o en 10 grupos. Bueno, ahora vamos a obtener de cada uno de esos grupos el ancho de la clase. El ancho de la clase se obtiene por esta fórmula, donde tenemos que tener el mayor dato. Y el mayor dato era 79. Luego el menor dato. Y el menor dato era 16. Veamos nuestra tabla. Veamos nuestra tabla donde tenemos que el más grande es 79 y el más pequeño es 16. ¿Okay? Muy bien, entonces, pues vamos a encontrar el ancho de la clase o el ancho del intervalo. El intervalo de la clase. Y para ello, pues vamos a darle clic aquí, también algo importante, que K es igual a 10, el número de clases son 10 clases. Bueno, ahora sí voy a copiar mi fórmula, la voy a pegar, la copié con control C y la pegué con control V y vamos a empezar a sustituir donde H es 79, 79. Donde L es 16 y donde K es 10. Al dato más grande le quitamos el más pequeño y lo dividimos entre el número de clases que es 10. Y pues ya tenemos allí los valores sustituidos de nuestra fórmula. Bueno, pues ahora vamos a hacer la operación de 79 menos 16. 79 menos 16 es igual a 63. Aquí voy a pegar, seleccioné y voy a pegar el resultado de 16. Creo que no lo copié. Entonces, aquí está. 63, control C, copiar y ahora control V, pegar. Ya está. Así nos va quedando nuestra fórmula
Y pues aquí le podemos poner que 63 entre 10 es igual a 6.3. Y esto aproximadamente, buscamos el signo de aproximado, 7. ¿Por qué 7? Sería 6. Si se dan cuenta aquí, el valor sería de 6.3, lo podríamos redondear a 6. Pero entonces tendríamos tres valores que quedarían fuera de nuestro rango. Entonces, por eso nunca vamos a, nunca tengamos un valor de intervalos, al dato inferior. Si el dato nos dio que el ancho, el tamaño de cada intervalo es de 6.3, nunca vamos a ir hacia abajo, siempre vamos a ir hacia arriba, porque de otra forma pues, va a haber datos que van a perderse, que no van a entrar en nuestra lista. Entonces siempre vamos a subir, ¿ok? Siempre vamos a subir al siguiente número. Entonces, si es 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, siempre lo vamos a redondear al inmediato superior. ¿Ok? Entonces pues aquí hasta le podríamos poner una nota. Aquí le podríamos poner una nota. Nota. Se redondea al valor superior. ¿Sí? Se redondea siempre. Tal vez aquí le tengamos que poner siempre. Siempre. Se redondea siempre al valor superior. ¿Ok? Por eso quedó en 7 y no en 6. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos nuestro, lo que nos pedían. Lo siguiente sería elaborar los intervalos y escribir en la siguiente tabla. Realiza el conteo de las frecuencias absolutas y escríbelas en la siguiente tabla. Calcula la frecuencia relativa y escríbelas en la siguiente tabla. Bueno, pues vamos primero a elaborar los intervalos. Aquí los vamos a elaborar los intervalos y para ello pues vámonos a nuestros datos que teníamos en esta otra lista que ya habíamos hecho, en esta otra, donde teníamos todos nuestros valores. ¿Okay? Ahí tenemos toda nuestra tabla. Todos los datos, aquí los tenemos, los 100 datos, ¿ok? En una hoja de cálculo, aquí tenemos los 100 datos. Bueno, ¿y qué hicimos con esos 100 datos que estaban en desorden? Los acomodamos en orden. Aquí están en orden. Bueno. ¿Ok? Voy a cerrar, me voy a ir a la parte superior de esta columna. Le doy doble clic para que se ajuste la columna. Voy cerrando estos datos para que se vea mejor. Ok, bueno, pues ya tenemos aquí nuestra lista de los 100 datos. Ok, entonces lo siguiente a hacer. Recuerdan que son 10 clases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son 10 clases, ¿ok? Ya están ahí escritas nuestras 10 clases. Y que cada clase va a tener un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Es de 10 por 7. Bueno.
Aquí lo voy a ajustar para que lo podamos observar mejor. Y vamos a empezar a escribir en esta tabla que acabo de hacer desde nuestro número más pequeño, desde nuestro dato más pequeño hasta que se termine la tabla. Entonces, el dato más pequeño es 16. Ahí vamos a empezar. 16, 17. Y para no seguir escribiendo, pues yo le pido a LibreOffice que me haga esto, que termine de hacer ese conteo. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¿Ok? Por aquí seguimos con 23, 24. Los selecciono, me voy a la parte inferior de esta selección sin soltar, oprimo el botón izquierdo del mouse, me muevo para que se haga un conteo. Y ya quedó. Seguimos con 30, 31. Ahí nos posicionamos en la parte inferior derecha de esta selección sin soltar el botón izquierdo del mouse, me muevo hacia la derecha para que se siga el conteo. 37, 38, igual. Les recuerdo que empezamos desde el dato más pequeño de los 100 datos que nos dieron, que fue 16, y seguimos bien, así seguimos con este conteo que estamos haciendo desde el valor más pequeño para formar una tabla de 10 por 7. Es una tabla de 10 por 7. ¿Ok? Hacemos una tabla de 10 por 7. Empezando desde el dato más pequeño, que fue 16, hasta llenar nuestra tabla de 10 por 7. Llegamos hasta 64, seguiría 65, 66. ¿72? ¿73? ¿79 y 80? Bien. Ok, bueno, pues ya tenemos aquí. Hicimos una tabla de 10 por 7. Muy bien. Entonces, nuestro primer intervalo va a ir desde 16 hasta 22, ¿sí? De 16 hasta 22 va a ser nuestro primer intervalo. Nuestro siguiente intervalo va a ser de 23 hasta 29, ¿ok? Luego el siguiente intervalo va a ser de 30 hasta 36. El siguiente intervalo va a ser de 37 hasta 43. El siguiente va a ser de 44 hasta 50. Luego de 51 hasta 57. Luego tenemos que va a ir de 58 a 64. El intervalo número 8 va a ir de 65 a 71. El intervalo 9 va a ir de 72 hasta
78. El intervalo 10 va a ir de 79 hasta 85. Muy bien, pues esos son nuestros intervalos. Ahí están ya nuestros intervalos. Los voy por aquí a centrar. Y pues ya tenemos nuestros intervalos que también se me ocurre que les puedo poner divisiones intermedias y también los puedo ajustar. ¿Ok? Ya están ahí nuestros intervalos. El ancho es de 7, que va de 16 a 22. El intervalo número 2 o clase número 2 va a ir de 23 a 28. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Observen que son 7. De 23 a 29. Sucesivamente, el siguiente intervalo de 30 a 36, de 37 a 43, de 44 a 57, de 51 a 57, de 58 a 64, de 65 a 71 y de 72 a 78 y de 79 a 85. Son 10 intervalos y cada uno tiene un ancho de 7, ¿sí? Bueno, pues ahora vamos a poner aquí la frecuencia. Vamos a poner aquí la frecuencia, pero este valor, este que es nuestros intervalos, lo voy a copiar, lo voy a seleccionar. Y lo voy a poner así. Se me ocurre que todos estos. Bueno, voy a acomodar, voy a seleccionar todo esto y los vamos a pegar. Los vamos a pegar en nuestra tarea. Aquí los vamos a pegar en nuestra tarea donde dice elabora los intervalos y escríbelos en la siguiente tabla. Entonces, aquí los vamos a pegar. Aquí ya los pegamos y ahí están nuestros intervalos que no me gustó cómo quedaron porque no se ve bien. Entonces, voy a retroceder y lo voy a pegar de la siguiente forma. Lo voy a pegar como una imagen. Me voy a pegado especial. Me voy a más opciones. Y busco imagen. Busco por aquí imagen y acepto. Y ya está por allí nuestra tabla que voy a volverlo a quitar para abrir este espacio que nos encime. Y ahora sí, aquí va a quedar. Vamos a reducirlo para que veamos cómo entra. Entonces, le doy botón. Y derecho del mouse, me voy a pegado especial, luego más opciones, busco el mapa de bits, imagen, y le digo aceptar. Y ya está ahí nuestra tabla. Ya está ahí nuestra tabla, la podemos poner por allí para que pues la visualicemos y que el profesor pueda entender cómo es que se formó una tabla que va. Que está formada por 10 intervalos y que cada una por 7 elementos. Okay, ahí está nuestra tabla, ¿sí? Muy bien. Bueno, pues ya está aquí la tabla. Luego dice, realice el conteo de las frecuencias absolutas y escríbelas en sumatoria. Bueno, entonces vamos a hacer entonces la frecuencia absoluta. Ahora vamos por la frecuencia absoluta y aquí vamos a poner la frecuencia absoluta. Ok. Para ello, recuerden que tenemos un listado de los 100 datos en forma ordenada. Aquí están los 100 datos en forma ordenada. Entonces,
Yo voy a ver en esta tabla, en estos 100 datos, cuáles entran de 16 a 22. Entonces entran de 16 a 22. Entran el 16, el 17, el 20, el 20, el 21 y el 21. Y le voy a poner un color para diferenciarlos. Por aquí le vamos a poner ese color. Y ahora vamos a contarlos. Los vamos a contar y vemos que son 6. Entonces la frecuencia de 16 a 22 es de 6. ¿Sí? Es de 6. ¿Ok? Y aquí le podemos poner frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta. Y entonces, aquí voy a poner, voy a abrir un insertar para ponerle aquí tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias, ¿ok? Aquí ya me quedó la tabla de frecuencias. Así me quedó la tabla de frecuencias, donde la absoluta hasta este momento es de 6. Bueno, ahora vamos por el siguiente dato. Bueno, ahora vamos a investigar, a buscar cuántos de los datos ordenados en forma ascendente entran de 26 a 29. Bueno, pues vamos a ver que de 23, perdón, de 23 a 29, de 23 a 29, entra el 23, 23, 26 y 26, también el 27, el 28, otro 28, otro 28 y un 29, otro 29. Todos estos entraron. Vamos a ponerles un color para diferenciarlos y vamos a contarlos. Los contamos y nos dice que de 23 a 29 hay 10. De 23 a 29 hay 10. La frecuencia absoluta de 23 a 29 es de 10. Ahora vamos a la frecuencia absoluta de 30 a 36. De 30 a 36. Entonces, de 30 hasta 36. Aquí están. De 30 hasta 36. Vamos a ponerles por aquí un color para diferenciarlos. Y ahora a numerarlos. 1, 2. Y le pedimos a nuestro programa que los numere. Y son 16. Son 16. ¿Ok? Luego tenemos el siguiente que va a ir ahora de 37 a 43. De 37 a 43 son estos valores. Les vamos a poner un color. Este color. Y los vamos a numerar. Los numeramos y son 12. Son 12. Y ahora vamos de 44 a 50. De 44 hasta 50. Son estos. De 44 a 50 los vamos a diferenciar con un color y los vamos a numerar. Aquí arrastro para que me haga el conteo y es de 10. Entonces aquí nos da 10. Ahora de 51 a 57. De 51
hasta 57. De 51 a 57 y vamos a ponerle un color y los numeramos. Bien, y son 11. Ahora vamos de 58 a 64. De 58 a 64. De 58 a 64. Los diferenciamos con un color. Los numeramos. Selecciono y arrastro para que me haga la numeración de 13. Ahora de 65 a 71. De 65 a 71. Aquí está bien. Los vamos a diferenciar con un color y los numeramos. Los numeramos y nos da 9. 9 de 65 a 71. Y ahora de 72 a 78. De 72 a 78. De 72 a 78 son todos estos. Los numeramos selecciono y arrastro apretando el botón izquierdo del mouse y me da que es 11. Muy bien, ahora de 78 a 85 y de 78 a 85 pues nos daría solamente 2. Hacemos por aquí un color, este, y le ponemos que son 2. Y listo, ya quedó nuestro valor absoluto de esta tabla de frecuencias. Aquí voy a seleccionarlos para subdividirlos en casillas. Los podría ir pintando también de diferentes colores para que veamos la relación inmediata con nuestra lista. Pero ahora viene la frecuencia, la frecuencia relativa. La frecuencia relativa. Ahí tenemos la absoluta, ahora la relativa. La frecuencia relativa. Y va a ser el que 6 lo vamos a dividir entre el número de datos. Y luego 10 lo vamos a dividir entre el número de datos. Sucesivamente, todos los valores, todas las frecuencias absolutas. La vamos a dividir entre el número de datos y el número de datos es 100. Entonces, 6 entre 100, 10 entre 100, 16 entre 100, 12 entre 100, etc. Pero para esto vamos a poner primero un igual. Al poner yo igual en una hoja de cálculo, yo le estoy indicando a la computadora que lo siguiente es una operación o una fórmula. Y va a ser, le voy a dar clic a la casilla donde está el 6. Y luego el signo de división y ahora 100. Y le doy enter. Entonces ya me hizo la operación y me dijo que 6 entre 100 me da 0.06. Ahora arrastro para que haga las demás operaciones de 10 entre 100, 16 entre 100, 12 entre 100.
etcétera, y aquí nos da los valores, ¿okay? Esto lo vamos a poner centrado y lo vamos a poner subdivisiones a cada una de las casillas y ya tenemos nuestra tabla de frecuencia. Ya tenemos nuestra tabla de frecuencia que quedó de esta forma y que para que se vea mucho mejor le podrían dar los colores que ya vimos por allí para que pues se vea mucho más padre. Bueno, también aquí algo importante es que tenemos que hacer la suma de 2 más 10 más 16 más 12 más 10 más 11 más 13 más 9, etcétera. Tenemos que hacer esta sumatoria, pero para ello le pongo yo un igual, escribo la palabra suma, abro un paréntesis y selecciono todas estas casillas. Cierro el paréntesis y enter y me dice que la sumatoria es igual a 100. Aquí le podemos poner suma 100. Ahora, para que también nos haga la suma de todos estos números, lo que hago es arrastrarlo y ya está que la suma es de 1, ¿sí? Y ya tenemos aquí nuestra tabla de frecuencias. Así que vamos a copiarla. Control copiar. Y creo que vamos a verla primero para ver qué valores tengo que llevar. Aquí está nuestra tabla de frecuencias. Entonces vamos a traer pues este cuadro. Este cuadro, entonces voy a seleccionar esta información. Así. Hasta ahí nada más. Control copy y me posiciono y control V. Ya está. Ya está ahí nuestra tabla de frecuencias. ¿Sí? Ya está allí. Nuestra tabla de frecuencias que nos estaban solicitando hasta este momento. Bueno. Y aquí nos da el total. Que es decía, bueno, pero no lo hizo la cuenta, sino acomodó los valores en la tabla de frecuencias. Vamos a disminuirlo para poderlo observar. Ok. Aquí vamos a quitarle algunos espacios. Muy bien. Y pues ya tenemos aquí las operaciones. Tenemos nuestra tabla de frecuencias. Excelente. Bueno, pues vamos al siguiente dato, donde ahora dice que utilizando Excel para realizar el histograma, bueno, pues ahora dice que en la hoja de cálculo saquemos un histograma, un histograma, una gráfica. Bueno, pues yo lo que voy a hacer es, aquí le podía poner que sería intervalo. Vamos a ver qué nombre lleva aquí. Lleva intervalo. Entonces, aquí le vamos a poner el nombre de intervalo. Muy bien, ya está ahí intervalo. Ahora voy a seleccionar el intervalo y la frecuencia absoluta. Intervalo y frecuencia absoluta. Aquí en la parte de arriba tengo varios letreros y uno dice insertar, dice archivo, editar, ver, insertar, formato, estilo, hoja, datos, herramientas, ventanas, ayuda. Le voy a poner insertar. ¿Qué quiero insertar? Un gráfico. ¿Qué tipo de gráfico? Ahorita me va a dar diferentes opciones. Tengo columnas, barros, círculos, áreas, líneas, X, Y, burbujas, red, cotización, línea de columnas. La que queremos es una de columnas. Y pues aceptamos y finalizamos. Ahí está. Aquí podría borrar este valor. Y ya tenemos aquí. Voy a
a disminuir la imagen para que podamos ver toda la información que hasta este momento llevamos. Le doy clic a la gráfica y la voy a mover a donde pueda ver toda mi información, ya sea hacia abajo o hacia la derecha, izquierda. Ahí la voy a acomodar. Muy bien. Bueno, pues ahora selecciono la gráfica, le pongo control C para copiar y la voy a pegar con control V. Aquí está ya. Ya está pegada aquí mi gráfica. Ya está mi gráfica que nos solicitaban. Y ahora viene que pues hagamos un análisis. Dice, para finalizar la actividad, haz una breve conclusión del comportamiento de los datos con base al histograma. Bueno, entonces vamos primero a nuestro dato inicial. Vamos a ver nuestro. Aquí dice la situación. Y la voy a seleccionar donde dice, la Secretaría de Salud decidió hacer un estudio sobre la edad a la que las personas de la Ciudad de México contraían cierta enfermedad. Bueno, ya copié esto y lo voy a pegar por aquí para que mi comentario esté en función de los datos y del histograma. Entonces por aquí lo voy a pegar y voy a poner del estudio, dice la Secretaría de Salud decidió hacer un estudio, entonces lo voy a poner aquí, del estudio realizado a 100 personas por parte de la Secretaría de Salud. Sobre la edad a la que las personas de la Ciudad de México contraen cierta enfermedad, contraen cierta enfermedad, observo que ¿qué observamos en esa gráfica? Observamos que el problema se acentúa de los 30 a los 36 años, de acuerdo a esta tabla. Observamos que la enfermedad se acentúa o es más grave de los 23 a los 29 años de edad. ¿Okay? Por lo que recomiendo, que se haga, que se haga trabajos de
Estoy pensando cuál sería la palabra clínica, porque pues se supone que esto es en el área de la salud. Se hagan trabajos de de una enfermedad que contraen de los 30 a los 36 años con mayores casos. Que se hagan trabajos de ¿cómo lo diría un médico? Trabajos de la sanidad, no creo. ¿Trabajos de qué será? De emergencia, vamos a ponerle trabajos de emergencia hacia este grupo. A este grupo. Punto y seguido. Sin dejar de lado la importancia que se tiene. Y veo aquí otro grupo de 58 a 64 que se tiene a los 58 a 68 años de edad por ser también de alto riesgo. Y finalmente, trabajos preventivos entre los otros grupos de edad. ¿Okay? Algo más o menos así es lo que vamos a escribir como conclusión de acuerdo a ese análisis. A lo mejor también le podemos incluir que es muy importante dentro de la prevención, trabajar arduamente de los 16 a los 29 años, como de los 35 a los 65 años, a los 55 años, para evitar puntos altos que nos pudieran afectar, ¿no? Y bueno, ustedes, pues ahí también, aquí hay otro valor alto que es a los 72,78 años y que pues es también un momento de riesgo, entonces pues debemos de ir cuidando estos puntos altos sin dejar de observar los otros puntos y haciendo prevención podemos evitar que se nos dispare a los 35 años, a los 55 años y a los 75 años, que es donde tenemos estos picos altos. Bueno, toda esa información tendrán que por aquí plasmarla y ahora pues vamos a guardar todo esto y terminar. Entonces le voy a poner guardar como. Me voy a ir a mi carpeta de documentos, después a la carpeta del bachillerato digital. Luego en la materia de estadística y probabilidad, después en apoyos en la carpeta 2106, y aquí es donde voy a poner primero el grupo, que el grupo es el 2106 EP 04, en el caso de que estén conmigo, están con otro profesor, pues lo pueden dejar hasta EP. Y luego tenemos un guión, la unidad es la unidad 1, un guión y ahora un IZP o un T, no es BDI, pero en mi caso es TD y luego unos números. Y pues ya quedó aquí guardada la carpeta.
Ya quedó guardada la tarea que nos quedó de esta forma y que pues ya está completa para ser entregada. Entonces, también esta información la guardamos porque nos va a servir la de la hoja de cálculo, porque pues van a seguir haciéndose muchas otras cálculos y operaciones. Bueno, entonces pues vamos a entregar esta tarea, pero como ya estuve mucho tiempo fuera de plataforma de educación a distancia, pues ya debe de estar cerrada. Entonces voy a volver a entrar. Aquí están, voy a volver a entrar para que se vuelva a cargar. Estoy entrando con mi usuario y contraseña. Y listo. Ya entramos. Entonces, ahora sí, me voy a la parte de abajo de donde vimos, donde descargamos el archivo y donde también vimos todos los datos y toda la información que debe de contener para una buena calificación. Le damos clic en seleccionar archivo, buscamos la carpeta, la guardé por aquí y aquí está. Aquí está la carpeta, guardar y subir. Dice aquí. No, 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 esto ya. No era aquí, perdón. Era. A ver, aquí. Aquí está ya, perdón. Aquí está ya, ya se guardó. Ya está aquí. Y también le podemos poner aquí un comentario. Saludos, profesor. Y pues no sé, alguna otra cosa, ¿no? Y aquí le ponemos guardar. Y listo, ya está. Ya se subió el archivo y aquí tenemos un comentario que le hicimos al profesor y nada más tendremos que esperar a que el profesor califique nuestra tarea. Y listo, ¿verdad? Ya está aquí la tarea entregada con todos los puntos que se solicitan para una buena calificación. Bueno, pues ahora vamos al examen de la unidad. Vamos al examen de la unidad 1. Vamos a ver si por aquí hay algunos compañeros. Por aquí le podemos poner saludos. Tus comentarios por este chat, por este chat. Gracias. Bueno. Y vamos a ver, por aquí continuamos. Entonces, íbamos al examen, dijimos. Dijimos que íbamos a la evaluación. Y aquí está. Tenemos a tres personas que ya están haciendo su evaluación. A Josefina, a Carola y a Dulce. Ya están haciendo su evaluación y como les decía, si le damos clic a la calificación obtenida en un examen, podemos volver a entrar a ese examen y ver las preguntas, porque el conjunto de los cinco exámenes es la mejor guía que podemos tener para nuestro examen final. Bueno, pues aquí están las preguntas que podemos siempre volver a repasarlas. Y bien, voy a entrar. Aquí dice visualizar el examen. Bueno, pues se está abriendo el examen y yo en este caso voy a contestar a tontas y locas, cosa que
nunca deben de hacer ustedes, pero que, por ejemplo, sí pueden hacer algo, contestar bien, conscientemente, una pregunta y luego guardar. Contestar otra pregunta y guardar sin enviar. Guardar sin enviar. Y a lo mejor decimos, bueno, pues me voy a ir a descansar. Me voy a descansar y al día siguiente que regreso digo, bueno, pues voy a continuar con mi examen. Y entonces le digo continuar con el intento anterior. Y aquí está ya con la respuesta que yo fui seleccionando. Esto es importante porque yo puedo empezar un día, ir estudiando, ir guardando, cerrarlo, regresar más tarde, seguir estudiando. Vamos a pensar que yo aquí decido irme a descansar y otro día regreso y entonces quiero continuar con mi actividad. Yo puedo empezarla el día lunes, martes, miércoles y terminarla jueves, viernes, sábado, domingo. Recuerden que el límite es el domingo. El límite es el domingo. Antes de que termine el domingo, tenemos que terminar nuestro examen y también haber entregado nuestra tarea. Y pues ya hasta aquí. Ahora sí le digo enviar todo y terminar. Me califica y me dice que saqué 2.1. Saqué 2.1, que la primera está mal, mi respuesta, la segunda está bien, la tercera está bien, la cuarta dice que está mal, mi respuesta, la cinco dice que está bien, mi respuesta, la seis dice que está bien, mi respuesta, la siete que está bien, mi respuesta, la ocho que está bien, mi respuesta, la nueve, mi respuesta está bien. Y la 10, mi respuesta está bien. Muy bien. Bueno, pues así ya tendríamos nuestro examen. Nuestro examen, que como vieron, pues fue de baja calificación porque lo contesté pues de una manera incorrecta, pero ustedes les pido que lo hagan de forma adecuada. Pues bueno. Quiero darles las gracias y, como siempre, pedirles que se sigan cuidando mucho, que no bajen la guardia durante esta pandemia. Por aquí está comentando esta Carolina. Nos dice buenas noches, tutor. Muchas gracias por su clase. No, gracias a ti por haberme acompañado y por hacer aquí un comentario en el chat. Yo te lo agradezco mucho y, por favor, cuídense mucho, sigan las indicaciones del sector salud como del gobierno de la Ciudad de México para que evitemos contagiarnos, enfermarnos y contagiar a otras personas. Vacunémonos conforme las vacunas estén disponibles para las diferentes edades. Animemos a todas las personas a que se vacunen y que mantengan aún ya vacunados una sana distancia. Por aquí Lex nos está dando también las gracias. Que mantengamos una sana distancia, que ventilemos los espacios cuando estemos con alguna otra persona, ventilemos los espacios y de preferencia, pues estemos en lugares abiertos donde la ventilación sea natural, con una sana distancia, con cubrebocas. Siempre utilicemos cubrebocas y que nos sigamos cuidando aún ya estando vacunados. Y de esta forma nos protegemos y protegemos a nuestros seres queridos. Y que también cuando nos avisen que va a haber una revacunación el próximo año o los siguientes años, pues lo hagamos. Que sigamos todas las indicaciones porque esta enfermedad del COVID llegó para quedarse. Aquí va a estar y es importante porque algunos estudiosos de este tema han dicho que va a regresar en próximos años y pues va a enfermar a aquellas personas que no estén vacunadas. Entonces es importante que todos, todos nos vacunemos. Les mando un abrazo, cuídense mucho y nos vemos de hoy en ocho para
revisar de una forma similar a esta que le hicimos el día de hoy, la unidad 2. Sus comentarios y dudas pueden estar en este chat, también pueden estar en los comentarios de esta clase, pueden estar en mi correo y también en el foro de dudas. Sobre todo en el foro de dudas hay sus comentarios, saludos y todo lo que quieran escribir, sobre todo las dudas, porque ustedes me preguntan a través del foro de dudas, yo al contestarte voy enriqueciendo el curso para futuros cursos y también para ayudar a todos los compañeros del curso, porque al resolver una duda, esa duda pues siempre la tienen muchos de nuestros compañeros o de las personas que nos siguen en estas clases virtuales. Pues no me queda más que volver a agradecer a Leticia, a Carola y a Alex. Muy buenas noches, cuídense mucho. Bye.